a todos, a todas. Eh, para no dilatar esto muchísimo, pues eh, le damos la bienvenida aquí a Luis Prados, que nos va a dar una, unas palabras de bienvenida a la Casa de América. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Casa de América y a este seminario Educación para el Siglo XXI en América Latina y el Caribe. Prosperar, competir e innovar en la era digital. Un encuentro que organizan dos socios habituales de esta Casa, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta actividad culmina un semestre de estrechísima colaboración entre la Casa de América y estas dos instituciones. A lo largo de los últimos meses hemos organizado actividades en colaboración con ellos para abordar temas como la justicia y la igualdad de género, eh, la la primera infancia y, la, y el acceso al mundo digital, la presentación del informe de, de, de la OEI sobre los temas de educación y las cumbres iberoamericanas y varias actividades más. Vamos a seguir trabajando en colaboración estas tres instituciones en pro del de espacio iberoamericano y de los países que lo, que lo integran. Quiero dar una bienvenida muy especial a Mariano Jabonero, secretario general. De la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a Ferdinando Regala, gerente del sector social del BID, a los representantes de las dos instituciones aquí presentes y a los ministros, ministras, viceministros, viceministras y secretarios de Estado que han venido de varios países de Iberoamérica. Bienvenidos y es un placer tenerles hoy con nosotros aquí. Agradecemos especialmente su presencia y además estoy seguro de que el hecho de que hayan podido desplazarse una vez superado el momento más complicado de la pandemia, todavía no sé si podemos decir que hemos dejado completamente atrás la pandemia, pero por lo menos hemos, somos capaces de organizar encuentros presenciales de nuevo, estoy seguro de que, de que el hecho de haber viajado y de encontrarse pues va a ser eh, muy fructuoso para ustedes y les va a permitir también... Eh, tener encuentros y reuniones sin duda um, útiles y beneficiosas para el desempeño de sus funciones. Casa de América celebra este año su trigésimo aniversario y durante estas tres décadas ha trabajado para acercar cada día más a América y a España, a América y a Europa, y para fortalecer el vínculo iberoamericano. Casa de América durante todo este tiempo ha sido un punto de encuentro para debatir sobre los retos que afectan a la región. Y contribuir así a aportar soluciones con perspectivas de futuro. Sin duda, la educación, que es un tema fundamental para cualquier sociedad, reviste una importancia especial en el contexto iberoamericano. La diversidad de circunstancias y, la desigualdad, y las desigualdades en la región y en el interior de muchos de los países que la componen plantean enormes desafíos que solo podremos abordar con un mínimo de garantías de éxito si trabajamos en conjunto y ponemos en marcha mecanismos de cooperación. La OEI y el BID llevan años ocupándose de estas cuestiones y canalizando apoyos allí donde son más necesarios en cada momento. Para poder realizar esta tarea con eficacia, resulta imprescindible una labor previa de recopilación de datos y su análisis riguroso para, introducir, para producir estudios que puedan ser compartidos y transformados en planes de acción por los responsables de las políticas públicas. Este es el contexto en el que se sitúa el seminario de hoy y mañana. En su afán por dar respuestas concretas a las necesidades del momento, la OEI y el BIT han lanzado la estrategia Educación para el Siglo XXI en América Latina y el Caribe, prosperar, competir e innovar en la era digital. Y dentro de ella han llevado a cabo el estudio titulado Desde el terreno, la diversidad de los modelos de educación híbrida en la región, que será presentado hoy. Este informe analiza una situación provocada por la pandemia que, junto a algunas consecuencias muy negativas en el terreno de la educación, nos ha obligado también a adoptar una nueva visión y a explotar las enormes oportunidades que ofrece la tecnología digital en este campo. Como los cambios han venido para quedarse, se trata ahora de analizar cómo pueden ser mejor utilizados para alcanzar el objetivo de ampliar el acceso equitativo a oportunidades de aprendizaje y mejorar la eficiencia de los sistemas. Ya sabemos que para conseguir este ambicioso proyecto y hacer que la educación despliegue toda su potencia como factor de desarrollo de una manera inclusive, inclusiva, tenemos que prestar especial atención a las áreas más desfavorecidas, donde la conectividad es baja y el acceso a los dispositivos electrónicos muchas veces es limitado. Tal vez no han tenido ocasión de percibirlo, pero en, en, esta, en Casa de América, en esta sede, hay un, un espacio. Cada espacio de la sala lleva el nombre de una personalidad ciberamericana y el anfiteatro eh, lleva el nombre de Gabriela Mistral. Eh, Gabriela Mistral, además, como lo saben seguro todos ustedes, además de ser una gran poeta, fue una gran educadora y desempeñó cargos de responsabilidad en la puesta en marcha de políticas relacionadas con la mejora de los sistemas educativos en varios países. Concretamente, además de trabajar en Chile, eh, fue a México, donde pasó dos años a invitación de José Vasconcelos, que estaba impulsando una ambiciosa reforma eh, en el sistema educativo mexicano. Y Gabriel Mistral, pese a haber trabajado en ese ámbito, a haber, haber intercambiado opiniones y haber desarrollado proyectos con las personalidades más destacadas de su, de su mundo en aquella época, en el campo de la educación. Siempre decía que de lo que estaba especialmente contenta y satisfecha era del periodo que había pasado como maestra en escuelas de comunidades rurales y, y de zonas indígenas. Eh, su ejemplo y su obra nos marcan un norte claro y, y nos ayudarán, pienso, a rectificar el rumbo cuando sea necesario en esta tarea tan importante y tan urgente porque como ella decía, el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Muchas gracias. Pues tras esta calorosa bienvenida de Don Luis Prados, el director de programación de aquí de Casa de América, eh, damos por abierta la, la jornada que nos trae hoy aquí, no sin antes también saludar a, a la gente que nos está viendo por streaming. Una jornada que, como saben, lleva por título Educación para el Siglo XXI en América Latina y el Caribe, prosperar, competir e innovar en la era digital. Son unas jornadas organizadas de manera conjunta por la Organización de Estados Iberoamericanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo no es otro, sino generar un espacio de diálogo interministerial, de análisis y de intercambio de experiencias para hacer frente a los desafíos que, como bien decía el señor Prados, eh, trae el futuro de la educación y el replanteamiento de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. Un proceso que hemos vivido de manera acelerada en los últimos dos años, en el que alumnos y profesores pues, se han tenido que adaptar de una manera un tanto improvisada a formatos y maneras de dar clase que hasta hace un par de años pues, parecían absolutamente impensables. Pero los desafíos que tenemos por delante. En la región iberoamericana todavía son muchos, así que sin más dilación vamos a dar paso a esta sesión introductoria en la que van a compartir mesa Doña Mercedes Mateo, jefa de la división de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Don Andrés de Lich, secretario general adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos. La señora Mateo eh, lidera en el Banco Interamericano de Desarrollo. Un equipo de especialistas y profesionales para apoyar la transformación de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe. Es doctora en ciencias políticas por la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y su trabajo cubre diferentes ámbitos, ámbitos de la política social, con énfasis especial en la desigualdad. Pero también ha coordinado el diseño, la investigación y la ejecución de proyectos, tanto en educación como en áreas que abarcan reformas institucionales, participación laboral femenina o la educación para la primera infancia y políticas de cuidado infantil. El señor De Gitch anteriormente fue director de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Argentina, ministro de Educación de la Nación también en Argentina. Además, ha sido codirector de la Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas, presidente de la editorial Buenos Aires y coordinador de la Escuela Iberoamericana de Gobierno Educativo, solo por citar algunas de las funciones que ha desempeñado. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado de especialización en educación con orientación en gestión educativa por la Universidad de San Andrés, ambas en Argentina. Así que, señora Mateo, la palabra es suya. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien, verdad? Perfecto. Bueno, buenos días a todas y a todos y a todos los que nos siguen por, uh, por online. También eh, buenos días y muchísimas gracias por conectaros a, a este espacio. Vamos a compartir, como, como nos decían, muchísimas gracias también a Casa América, muchísimas gracias a, a Mariano y a todo el equipo de la OEI por la excelente colaboración. Gracias, Andrés. Vamos a ser, como decíamos ayer, el dúo Pimpinela, aquí compartiendo, <coughs> compartiendo eh, escena. Y, y quisiera partir yo haciendo un poquito el, la recapitulación, el diagnóstico de dónde estamos hoy. A ver si me avisáis cuando… Creo que no funciona. Bueno, empezamos mal una jornada. No, 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 no. Esto, va, esto va a funcionar estupendamente, ya estamos, ya estamos. No sé exactamente, ¿he sido yo la que ha hecho algo o... ay Ahí, 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 ahí funciona, ahí funciona, ya está, ya está, ya está. Ya está. Bueno… Quería, quería partir recordando un poco lo evidente. Y lo evidente es que todos los que estamos aquí, todos los que estáis conectados, sabemos que la pandemia ha tenido un impacto severo en la educación, no solo en América Latina y el Caribe, sino en, en todos los países del mundo. Ahora sabemos también que el impacto ha sido desigual. Ha sido desigual entre regiones del mundo, ha sido desigual entre países de la región y ha sido también desigual dentro de los países, no ha afectado de la misma manera. En este momento también sabemos, porque ha, ha, tenemos ya bastante evidencia recogida a nivel internacional, que de los 35 estudios rigurosos que hay, 32 documentan pérdidas de aprendizaje. Es decir, que lo que vamos a comentar ahora sobre lo que está pasando en la región no solamente ha pasado en la región, básicamente la mayoría de los estudios documentan un impacto importante en el aprendizaje de los estudiantes a nivel mundial. Y obviamente ese impacto, como comentaba al principio, ha sido desigual y ha sido desigual por muchas razones. Y básicamente la hipótesis que vamos a manejar aquí fundamental es que ha dependido del nivel de resiliencia de los países y de los sistemas educativos. Y bajo ese nivel de resiliencia yo quisiera argumentar que la razón principal nace o subyace en la inequidad profunda de los países de América Latina y el Caribe. Por eso quiero partir por lo que pasaba antes de la pandemia. La pandemia no hubiese impactado la región de la forma en la que lo hizo si no hubiese habido condiciones estructurales previas de los sistemas, no solo educativos, sino económicos y sociales, que hicieron que los países no fueran lo suficientemente resilientes. Con lo cual, la pandemia vino a asentarse o a implantarse en sistemas que no tenían capacidad para absorber un choque transitorio de la magnitud que tuvo el COVID-19. Quiero simplemente revisar, ya empezamos, no sé, ya, ah. quiero, quiero revisar algunas cifras macro y luego pasar a algunas cifras eh, eh, específicamente de los sistemas educativos. El crecimiento de América Latina sabíamos por décadas que no era suficiente para converger con el crecimiento de economías avanzadas. Eh, parte de eso está relacionado, y todos lo sabemos, y esto es muy importante también para las estrategias de recuperación educativa, con bajos niveles de productividad, porque al final los sistemas son intensivos en, en, son intensivos en capital, están basados en sistemas de baja remuneración de la mano de obra, pero una mano de obra poco cualificada que agrega poco valor al sistema de producción. Ese era uno de los problemas fundamentales de los sistemas regionales. Otro sistema, ya lo, otro, otro de los factores estructurales, de los desafíos estructurales, era obviamente la desigualdad. Sabemos que la desigualdad había decrecido en, en, las, en las últimas décadas, sin embargo seguíamos todavía con niveles de desigualdad extremadamente altos, como vemos en el gráfico aquí. Ya yéndonos, acercándonos a, a, al, al tema de capital humano, sabemos también que la región tiene niveles de jóvenes que ni estudian ni trabajan extremadamente altos. En promedio, el 18%, prácticamente uno de cada cinco jóvenes, ni estudia ni trabaja. Vemos también que hay variación entre los países, pero ese es el promedio regional. Tenemos también, ya centrándonos cada vez más en los, en los resultados educativos, eh, bajos niveles de terminación de secundaria. En el contexto de las la sociedades del conocimiento, de la cuarta revolución industrial, no, no hay sociedad que pueda permitirse 40% de jóvenes que no terminan la secundaria, porque no es mano de obra ni re-skillable ni absquilable si no se ha terminado la secundaria. Y además vamos a ver que no solo es un problema de culminación y acceso de secundaria, sino que hay problemas de calidad y desigualdad en esos aprendizajes, más allá de pertinencia de los aprendizajes que se están enseñando. Bajos aprendizajes, efectivamente, la mitad de los jóvenes de 15 años hoy en la región no entiende lo que lee. Son analfabetos funcionales. Ese es el drama de la región que, estábamos, que estamos enfrentando hoy. Uno, uno de cada dos chicos y chicas de 15 años no sabe lo que está leyendo. Y por tanto, no, si no se sabe lo que, si no se entiende lo que se lee, es muy difícil leer para aprender. Si no se sabe lo que se lee, es muy difícil adquirir otras competencias como pensamiento crítico. Por ejemplo, no se puede leer o abordar información de forma crítica si no se entiende lo que se está leyendo. Es decir, que de esa competencia fundacional dependen otras competencias y habilidades que consideramos básicas en el siglo XXI. Matemáticas, una, un escenario parecido: el 40%, solo el 40% de los jóvenes tienen las competencias básicas en matemáticas. Es decir, el 60%, en este caso más de la mitad, no tienen las competencias básicas para entender. Y de nuevo, si no se, si no se tienen las competencias básicas numéricas, es muy difícil adquirir otras competencias básicas en el siglo XXI, como por ejemplo pensamiento computacional. Desigualdad, es decir, eh, tenemos, tenemos eh, teníamos factores estructurales eh, que, que, eran, que eran desafiantes, tenemos bajas tasas de culminación, tenemos, eh, tenemos eh, bajos aprendizajes, pero es que además tenemos altos niveles de desigualdad por nivel socioeconómico y también lo hemos estado conversando con muchos de ustedes, el tema de la ruralidad es una asignatura pendiente en muchos de los países de la región. Y eh, finalmente, ya lo estaba comentando, haciendo el vínculo entre habilidades fundacionales y habilidades clave para el siglo XXI, también tenemos distribución, por lo menos en lo que se mide eh, de forma comparativa, tenemos bajas distribuciones o bajo desempeño en habilidades clave para el siglo XXI, en este caso estamos tomando mentalidad de crecimiento, que es algo, es, eh, tenemos datos comparados, vemos que América Latina está en la cola de la distribución a nivel internacional comparado con otros países de la OCDE a partir de PISA. Sobre estas condiciones estructurales es sobre las que se implanta, sobre las que llega el choque transitorio del COVID-19. Sabemos que, eh, además, América Latina fue la región del mundo que mantuvo las escuelas cerradas durante más tiempo. Eh, a, Octubre, a, a diciembre del 2021 del año pasado, en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe habían tenido en promedio 237 días cerradas las escuelas. Solamente hay dos regiones en todo el mundo que han sido más afectadas estructuralmente por la pandemia a nivel educativo: América Latina y el sur de Asia. El impacto fue mayor para estudiantes vulnerables, como cabía imaginar, para zonas rurales y además para mujeres. Uno de cada dos estudiantes, de acuerdo, a, de acuerdo a los datos que hemos recogido a nivel regional, no participó en actividades educativas. Es decir, los estudiantes estuvieron desconectados. Un 50% de los estudiantes no realizó, no estuvo conectado con la escuela, con el aprendizaje, con las tareas, con los docentes. El 22% de estudiantes vulnerables, además, no tenía acceso a internet en los hogares y solo el 19% tenía acceso a un dispositivo digital. Es decir, que había un problema, hubo un problema de eh, involucramiento de los estudiantes, de seguimiento, eh, de enganche de los estudiantes con el proyecto educativo, pero es que además había condiciones de insumos estructurales que imposibilitaban esa conexión del estudiante con la escuela. Esto eh, tuvo, tuvo un impacto significativo. Eh, América Latina había logrado revertir la brecha de género en educación en las últimas décadas. Lo que hemos observado en los datos que hemos levantado es que las mujeres participaron, las mujeres, las chicas jóvenes entre 15 y 18 años, participaron 18%. Más que los, sus, sus homólogos masculinos en tareas domésticas de cuidado de adultos, de, de, de hermanos pequeños, etcétera, etcétera. Es decir, que a mediano plazo podríamos estar viendo eventualmente una reversión de, de, esos, de, de, de esas adquisiciones sociales que habíamos logrado, por lo menos a nivel eh, de género. Eh, el otro tema importante es, bueno, solo para dar el, el dato. Se me desconectó, ahora sí. Solo, el 2%, solo hubo un aumento de participación o de involucramiento en tareas domésticas en, 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 los, en los chicos de la misma edad, o sea, que es significativo del 18 al 2%. Eh, esa es la diferencia de la que estamos hablando. Eh, otro tema importante es que eh, la, el porcentaje de estudiantes en los que el, padre, el, el jefe de hogar, la jefa de... Hogar aumentó en 6 actuales. Esto es bien importante porque lo que observamos también es que la probabilidad de que los estudiantes sigan con el proyecto educativo disminuye cuando el jefe del hogar pierde el empleo. Este dato es importantísimo sobre todo pensando en la desvinculación formal, en la deserción de estudiantes a mediano plazo. Eh, quiero simplemente compartir un dato eh, que, que, que hemos conversado con, con varios de los ministros y de las autoridades de la región. Eh, ha habido familias que por, por pérdida de, de ingreso del jefe o de la jefa de hogar han mandado a muchos de estos chicos en lugar de estudiar a trabajar. En este momento esas familias están teniendo, gracias al empleo de esos jóvenes, están teniendo igual un promedio de 100 dólares. Adicionales mensuales al ingreso familiar. Cuando nosotros pedimos a esos jóvenes que regresen a las escuelas, estamos pidiendo a las familias que dejen de tener ese ingreso adicional que esos jóvenes han empezado a proveer en pandemia. Es difícil romper de nuevo esa tendencia a nivel, a nivel del hogar. Por tanto, esto tiene, nuestros estimados dicen que aproximadamente la, des, la probabilidad de deserción de los jóvenes ha aumentado en un 13% en estudiantes de entre 12 y 17 años. Pérdidas de aprendizaje. Comentaba antes que 35 estudios a nivel global, 32 de los cuales han documentado pérdidas significativas en aprendizaje, en la región eh, se aplicaron evaluaciones eh, nacionales compar comparables en cinco eh, países, eh, los ven aquí eh, recogidos en el mapa. Lo que observamos, eh, la, la evidencia más rigurosa eh, que tenemos en este momento es la del caso de Brasil, de Sao Paulo, que documenta pérdidas de, pérdidas de aprendizaje. Es decir, eh, los estudiantes han aprendido en primaria el 10% de lo que hubiesen aprendido en un año regular y en secundaria el 28% de lo que hubiesen aprendido en un año regular. Es decir, que estamos hablando de pérdidas de aprendizaje del 90% en el primer año de la pandemia, ojo, eh, eh, del 90% en primaria y del 72% en secundaria. La otra cosa bien interesante de, de los estudios que hemos realizado con, con los datos, con evaluaciones, los países que tenían evaluaciones nacionales comparativas, es que... Por ejemplo, en Jamaica, en Colombia, no se han documentado pérdidas de aprendizaje cuando miramos el, el, el pre y post pandemia. Pero lo que sí hemos visto es que ha cambiado la composición de la muestra. Los jóvenes más vulnerables y los jóvenes que primer, peores resultados tenían han dejado de tomar las pruebas después de la pandemia. Con lo cual, no hay pérdidas de aprendizaje antes de la cola, a los más vulnerables y a los que menos aprendían. También se han documentado, y esto es un tema recurrente, también sale muchísimo en las conversaciones que estamos teniendo con, con, con las autoridades nacionales, el tema de la salud mental que nos preocupa muchísimo porque han aumentado por el aislamiento, por la falta de conexión con la escuela, con el entorno, con los amigos, ah, han aumentado muchísimo los niveles de ansiedad eh, en, en, en los jóvenes, en los estudiantes. Seis de cada diez estudiantes, además, reportan... Ciberbullying. Eso es otro fenómeno que, ha, que ya sabíamos que existía, pero que ha surgido aún con más fuerza en la pandemia, obviamente en el contexto de la virtualidad. Las más perjudicadas por ciberbullying, también lo sabemos, son las mujeres y eh, han aumentado muchísimo los síntomas de ansiedad en estudiantes en general, pero particularmente también en estudiantes mujeres. ¿Por qué es importante entonces hacer algo? Y le voy a dejar, a Andrés, eh, a mi dúo Pimpinela, le voy, <laughs> le voy a dejar que siga con, con, las, con las buenas noticias, porque yo os he estado dando todas las malas noticias de momento. ¿Por qué es, es importante actuar? Eh, no solo nosotros, ha habido varias instituciones hemos generado estimados de cuál sería el impacto de no hacer nada, de seguir así. Eh, tenemos impactos a nivel individual de los jóvenes. Estimamos que eh, estarían los, 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 esta generación, lo que llamamos la generación de jóvenes COVID, estaría perdiendo aproximadamente hasta 29.000 dólares de ingreso eh, a lo largo de la vida. Y como veis aquí tenemos diferentes estimados dependiendo de si se mitigan algunos de las pérdidas o no se mitigan las pérdidas y, y por país. Pero es que estaríamos hablando a nivel agregado, esto tendría un impacto también en las economías regionales. Estaríamos hablando de un impacto de, dieci, de una pérdida del 17% del PIB. A nivel de ingreso, a nivel, de, a nivel de, de, de recursos, ¿cuántos recursos deberíamos movilizar para que esta situación, para que estos escenarios no pasaran? Para mitigar, pero no solo para mitigar, porque esto, esto sí es bien importante y creo que todos, lo estamos, todos estamos de acuerdo y todos lo estamos repitiendo. La pandemia. Tiene que ser como un wake-up call. Tiene que ser un momento en el que no podemos volver a lo que se estaba haciendo antes. No podemos volver a la normalidad prepandemia. Tenemos que transformar, tenemos que cambiar. No solamente tenemos que recuperar y mitigar, sino que tenemos que aprovechar esta coyuntura para hacer mucho más de lo que estábamos haciendo. Para que esas condiciones estructurales de las que hablaba al principio se mejoren de tal manera que si tenemos otro choque, pandemia, eh, desastre natural, lo que sea nuestros sistemas educativos y sociales estén preparados para responder a, a ese choque. Hemos estimado que eh, la región necesitaría una inyección adicional de recursos en educación de 222.000 millones de dólares adicionales en los próximos diez años. Es decir, que eso implicaría en promedio llevar aumentar la inversión en educación en dos puntos del PIB. Y ahora sí, le voy a pasar la palabra a andrés gracias. para que nos cuente qué podemos hacer. gracias, mercedes. buenos días a todos y a todas. un gusto compartir con ustedes estos dos días de trabajo y demás. qué podemos hacer bueno. Eh, mercedes, en, estaba implícito en alguna de las cosas que, que decía mercedes que podemos este, empezar a, a pensar. digamos, básicamente, sabemos que el impacto del covid no ha sido igual, como bien señalaba Mercedes, esto tiene que ver con distintos elementos, con las capacidades de los sistemas educativos de resiliencia, es decir, la capacidad que tuvieron de cambiar sobre la marcha en esta situación y producir situaciones este, de aprendizaje para los chicos y de conexión con los chicos también tienen que ver con las condiciones generales, socioeconómicas de los países, son, son distintos, las desigualdades, las brechas y demás, por supuesto, entonces las respuestas son, son diferentes y por supuesto la duración de, que han tenido los cierres. Todos esos elementos, brecha, resiliencia, como marcaba Mercedes, de los sistemas, eh, condiciones sociales, de alguna manera eh, enmarcan las posibilidades de las cosas que, que, que se pueden hacer. ¿no? Eh, en general, las cuatro prioridades políticas que, que uno puede marcar en la región, que han aparecido... La primera de ellas es obviamente la reintegración de los estudiantes en la escuela. Decía y señalaba Mercedes el, el enorme peligro que tenemos de, este, de chicos que no, no han vuelto en la reapertura de las clases. Ahí hay que pensar este, estrategias específicas que impliquen recuperar a esos este, jóvenes a través de modelos y, y, y demás novedosos abordar las pérdidas de aprendizaje. Eh, en muchos países no están incluso documentadas, pero... Este cualitativamente uno sabe que estamos frente a una situación este, de retroceso en ese y además sabemos que eso se da de acuerdo a las condiciones sociales todavía mucho, mucho más fuertemente en, en los sectores este, más este, desvalidos de la sociedad eh, que sin duda han tenido menos condiciones para cubrir este, lo que fue el impacto de, de, del covid. Los entornos de aprendizaje seguros, todos ustedes, los que están en gestión, han tenido que poner en marcha seguramente junto a modelos, porque la pandemia no terminó, porque va a seguramente darnos todavía muchísimos dolores de cabeza, porque a pesar de que hemos naturalizado, todavía hay cientos de muertos que tenemos todas las semanas en distintos países eh, por el Covid y esto implica, este tener en cuenta que el sistema educativo tiene que además tener sistemas de seguridad, sistemas de, eh, de aprendizaje, de sistemas, eh, de aprendizaje de los chicos, de cómo moverse en esta situación nueva que es el COVID y que incluso transforma las posibilidades de las relaciones de cada uno de ellos, las relaciones sociales. Y el cuarto punto que nosotros ponemos sobre la mesa es esto de transformar digitalmente los sistemas educativos. Nos parece que... Es una enorme, eh, ahí está. Nos parece que estamos frente a una enorme posibilidad. Que el, el COVID, este, si bien obviamente nos sumergió en una crisis enorme, también nos abrió una enorme posibilidad. ¿Por qué nos abrió una enorme posibilidad? Porque el sistema, se, el sistema educativo, se vio obligado a innovar, a construir formas de eh, ser resiliente de alguna forma y mantener el contacto con los chicos y tratar de mantener los aprendizajes en los jóvenes. Hubo mucha movilización de los docentes, de la familia y de los propios chicos en ese sentido y el aparato o la, los medios digitales fueron eh, un, uno de los instrumentos estrella si se quiere. No el único. Incluso me, diría, me, me animaría a decir, en, en muchas partes ni siquiera el más importante. Cuando uno mira lo que pasó en los sistemas educativos en la región, va a descubrir que... 22 de los países que pararon construyeron sistemas alrededor de este, modelos digitales, plataformas y demás, aprovechando lo que los países habían hecho ya en términos de conectividad, pero también 19 de ellos articularon alrededor de la televisión, que parecía un, un modelo propio de, de otras décadas, ya abandonado, y sin embargo la televisión para muchos países pasó a ser el elemento más efectivo en términos de comunicación y demás. Por supuesto, este, también estuvo la radio, que incluso es más antigua en términos de presencia, y estuvo los tradicionales este, documentos, papeles, eh, libros y demás, este, que, que también sirvieron como herramienta. Es decir, cuando hubo que construir una alternativa en la situación, no solo to nos tomamos de la tema digital, sino que además agregamos un montón de elementos. Este, novedosos. Hubo y hay una enorme oportunidad que tiene que ver con este impacto de la innovación, que en la medida en que volvemos al sistema de presencialidad tradicional, se va perdiendo. Y esto implica un desafío de no permitir que aquello que hicimos positivo se pierda simplemente. ¿Cómo recuperamos esa energía, esa capacidad de innovación en términos de futuro? Es tal vez uno de los desafíos que nos va dejando el, el, el COVID. Eh, básicamente nosotros pensamos que en los modelos híbridos, que es un poco de lo que vamos a charlar estos, este, eh, estos próximos dos días, hay un potencial enorme. Un modelo híbrido para nosotros no simplemente no es la idea de la virtualidad o la comunicación a distancia. No está vista, mucho menos por supuesto, en una especie de presencialidad versus virtualidad o educación a distancia. Para nosotros es compaginar en el marco de la educación, teniendo como eje la escuela, la posibilidad de incorporar todas estas nuevas herramientas tecnológicas. Este es el punto central. Sirven en términos que potencian lo que se hace en la escuela, en la medida en que le sirven a los docentes y a los chicos, fundamentalmente, para garantizar lo que es, es central en el... Y lo que estamos buscando acá, que es mejorar sus aprendizajes. No sirve para reemplazar modelos. No pensamos en escuelas absolutamente virtuales ni digitales. Estamos pensando en modelos que, eh, de alguna manera, amplifican y fortalecen el trabajo de los docentes y de la escuela. Y este es un punto central. ¿Por qué? ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja tienen estos modelos este, híbridos? Tienen la posibilidad de trabajar sobre tres elementos que son clásicos del sistema educativo y sobre los cuales pueden actuar. El tiempo, el tiempo fundamental, se abren nuevas posibilidades del manejo de los tiempos en el mundo escolar. El espacio, la escuela tiene, es lo que es y fue durante más de mil años lo que era la escuela. Esto nos abre las posibilidades de pensar espacialmente la construcción de saberes y de conocimientos y las formas de trabajo. Fortalece dos elementos que yo diría son centrales en términos del desarrollo de, de las competencias de, de los chicos. El primero de ellos fortalece el trabajo autónomo, la capacidad de los chicos de desarrollarse autónomamente, eso que hemos dicho tantas veces en términos de aprender a aprender, la posibilidad de que los chicos a través de esas herramientas aprendan, y después la posibilidad de, del trabajo en equipo aparece la posibilidad de desarrollar proyectos que no están limitados ni por el tiempo ni por el espacio, que pueden implicar chicos de la misma escuela, pero del mismo barrio, pero además del mismo país o incluso entre países. Esta es una oportunidad extraordinaria en términos de herramientas de aprendizaje que incluye numerosas posibilidades. Como dice ahí, el, el, esta educación presencial que multiplica el tiempo, el espacio y los formatos. Hay la posibilidad de que los docentes impulsen aprendizaje con prácticas pedagógicas innovadoras, nos abre una multiplicidad de oportunidades en, en términos de contenidos y en términos de formas de trabajo, ¿ah? que hay que, por supuesto, llevarlos adelante a partir de la, la formación este, de los docentes como elemento central, la capacidad que los docentes desarrollen de poder articular esto, porque son quienes deben, además, planificar esto que está pasando en el aula tanto en el uso del tiempo como en la pertinencia de los, de los contenidos que se sugieren y los trabajos que se construyen a partir de la virtualidad es decir se nos abre una, es una, una serie de herramientas que nos abren una serie de posibilidades y también por supuesto la posibilidad ya lo ven ustedes ahí, de una gestión no solo eficiente de los procesos eh, y de generación de información, sino del uso de la información. Hoy sabemos que con sistemas... De información ya no se trata simplemente de sistemas administrativos en nuestros sistemas, sino que además tenemos enormes herramientas que nos previsten, eh, nos permiten eh, prever incluso situaciones de peligro, de aprendizajes de los chicos y capacidades de pensar modelos de educativos mucho más este acertados a las necesidades de las comunidades y también de los propios chicos. Es decir, nos abre una multiplicidad de herramientas posibles a condición de que sepamos incorporarlo, no solamente como la, una herramienta para tener un Zoom el día que por alguna razón no hay clase, sino como una herramienta que nos da enormes este, y nos abre enormes eh, ventanas a, eh, a otros eh, diseños de prácticas escolares. Eh, a ver, ¿sí? eh, como, como, como dice, el, eh, las tecnologías digitales permiten a, acelerar, amplificar, involucrar a los estudiantes, eh, nos generan esto que decíamos antes, un aprendizaje personalizado que puede ser este, relevante, atractivo y sobre todo genera un cambio muy fuerte en, el cambio en, en la cultura escolar. Abre nuevas posibilidades, abre nuevos roles docentes, implica la posibilidad de trabajar en proyectos, en equipos, significa una enorme posibilidad en términos eh, pedagógicos eh, para cambiar dinámicas en las escuelas. ¿Cómo transformar digitalmente los sistemas educativos? Esto es una... Una pregunta que tiene numerosas respuestas. Los, este, primero, obviamente, eh, es obvio, pero hay que remarcarlo, asegurar el acceso equitativo a los dispositivos y a la conectividad. Marcaba Mercedes que eso en nuestra región no está garantizado, ni mucho menos. Casi uno puede seguir este, el acceso y las posibilidades de acceso siguiendo las diferencias sociales que hay en, en nuestros países. Hay enormes esfuerzos de los ministerios durante décadas, en los últimos años, programas en la región que son emblemáticos en términos de aseguramiento del acceso al, al equipamiento y a la conectividad de las escuelas y sin embargo las cifras a esta altura del siglo XXI todavía nos marcan que hay numerosos chicos que no tienen acceso a los equipos y escuelas que no tienen acceso a, los, este, a la conectividad y con lo que eso significa. Que tiene un doble problema. Tiene, por supuesto, el problema pedagógico, como se imaginarán, la posibilidad de pensar estos modelos híbridos, organizar los currículum y las prácticas escolares a partir de estas nuevas herramientas. Pero también tiene un segundo problema: es que, en general, además, la falta de conectividad a las escuelas nos hace que nos falte información en tiempo, información que sería valiosísima en términos de poder desarrollar políticas mucho más efectivas en términos de los ministerios y demás. Entonces, la falta de conectividad este, no solo pasa a ser un problema, por supuesto, social, de, de garantía de aprendizajes de, de los niños que debemos hacer a partir de este, la posibilidad de poseer este, a, el, los instrumentos, las computadoras y, y demás, sino que además eh, pasa a ser un problema para los propios sistemas, al carecer de la información eh, suficiente para poder desarrollar este, políticas mucho más efectivas. ¿Qué secreto tiene, además de asegurar el acceso? Bueno, obviamente los contenidos de calidad. Este, no estamos pensando simplemente eh, en, en, en un, un gran mercado de contenidos, estamos pensando en la producción de, de contenidos con alto estándar de calidad que permitan este, en el trabajo en las escuelas con los docentes algún grado de personalización, es ahí cuando uno puede encontrar efectividad, cuando el docente guía ese trabajo en el sentido de establecer una vinculación entre lo que sucede en el aula, lo que el joven trabaja virtualmente dentro del aula o fuera del aula y por supuesto el seguimiento del docente apuntalando el, el resultado de eso, es ahí en esa interacción es cuando uno ve los mejores resultados en, en términos de, de aprendizajes. Y por supuesto, estos sistemas eh, digitales, además, que implican prácticas pedagógicas adaptadas eh, a, este, a estas formas de aprendizaje eh, virtual, requieren una enorme formación docente. Eh, que en nuestra región está todavía este, con muchos altibajos. Es decir, tenemos una parte importante de nuestro cuerpo docente que tiene habilidades digitales mínimas básicas, pero que todavía no se ha incorporado a la posibilidad de traducir esas habilidades básicas en términos de eh, pensar estrategias pedagógicas que relacionen lo que sucede en el aula con esas enormes herramientas que tiene a disposición. Esto, como decíamos antes, tiene, nos plantea enormes desafíos. Eh, y como se suele decir, también suena una obviedad, grandes oportunidades que no tenemos que dejar pasar. Es una enorme oportunidad lo que generó el COVID, más allá de la tragedia que implica, porque abrió la posibilidad de la discusión que estamos teniendo hoy, abrió la posibilidad de que los sistemas educativos y, y los docentes en particular y las comunidades educativas se abran a esta discusión y estas posibilidades, pero esos retos nos plantean también este enormes desafíos. En esta discusión fue cuando eh, aparece esta cooperación que estamos haciendo con el BID. La verdad es que surge de una conversación, apenas había asumido el presidente del BID con nuestro secretario general, con Mariano, Mariano Jabonero y en el cual este, todavía en la pandemia eh, la reflexión es no pensemos solamente en lo que está ocurriendo y las dificultades, empecemos a pensar qué puede ser, surgir de positivo de esto y tratemos de instalar discusiones que tengan que ver con el futuro del sistema, del sistema educativo. Herramientas no sólo para responder a, a las... Este, a las situaciones que fueron creadas por el COVID, sino que tengan que ver con la transformación de, de futuro. A partir de esa conversación, el equipo técnico extraordinario de Mercedes, Elena este, y, y, y demás, con el equipo nuestro, Tamara, la gente de educación nuestra, empezó a pergueñar esto que tiene que ver con la resiliencia fruto de los resultados del COVID, pero tiene que ver también con una mirada de modelos nuevos en términos... De, este, de los sistemas educativos. Diseñamos un programa en términos de empezar en esta primera etapa por discutir con este, países a los cuales invitábamos a, a participar políticas específicas, con una particularidad. De, de, no pensamos en... Eh, un modelo o, o modelos que fueran eh, cerrados, eh, a paquete cerrado. Más bien pensamos en sentarnos con los países y pensar qué estrategias se podían construir de acuerdo a las necesidades y a las políticas de los propios países en este terreno. Nos sentamos con los gobiernos, en definitiva, a pensar mucho más flexiblemente, a tal punto que... Esto surgió en aquellos primeros documentos que, que, que preparamos con la gente de BIT, pensado en términos de la escuela secundaria y después, a demanda de algunos países, también nos extendimos a una reflexión en términos de, de, la, escuela, de la escuela primaria y demás. Hay, por supuesto, eh, eh, en esto entonces nos implicó una diversidad de, de, de diseños. Eh, Importantes. Eh, esta primera etapa implicó el trabajo en siete talleres nacionales con documentos de base, preparados por especialistas, seleccionados por los ministerios de educación, junto con un equipo del BID y de la OEI, que daban la base de la discusión de lo que habían este, decidido distintos países en términos de cómo estaban pensando la incorporación de estas tecnologías. Y entonces nos encontramos con una amplitud de temas tocados en estos talleres eh, que tienen que ver con, con, estos, con estos desarrollos, desde la preocupación por cómo estos modelos pueden este, impactar en, en educación rural hasta este, pensar estos modelos en términos de fortalecimiento de los aprendizajes eh, de lectura, este, eh, particularmente estoy, estoy pensando en Bolivia, que lamentablemente el, el ministro no nos ha podido acompañar a último momento no pudo viajar, pero por ejemplo la preocupación de ellos era eso, o la idea de la ampliación de las horas de los jóvenes en términos de, la, este, de, de los aprendizajes y la utilización de estas herramientas virtuales, eh, que también estuvieron presentes en algunas de estas discusiones. Esa amplitud temática nos llevó a tener estos siete talleres y estas siete estrategias de, eh, de, de política educativo. Este, en, en diferentes países. Eh, ustedes saben para hacer esta implementación, eh, para armar este proyecto, para previamente este, se armó un documento base del proyecto que incluía 10 módulos. Estos módulos, ahí los pueden ver, eh, los temas de conectividad, infraestructura, adaptación curricular, prácticas pedagógicas, es decir, van a encontrar ahí las 10 variables sobre las cuales uno debe pensar cuando piensa estas políticas digitales. ¿Por qué? Porque la combinación de la estrategia que uno defina, eh, de la línea que uno defina, el proyecto que uno desarrolle, tiene que ver con la combinación de estos módulos, es decir, uno no puede pensar un proyecto si no tiene alguna lectura en qué grado está de infraestructura, de conectividad, cuánto hace falta en términos de adaptación curricular y depende las características del proyecto, por supuesto, estos módulos, estas variables están más presentes o, o, o menos presentes. El desarrollo de estos talleres fue desde noviembre hasta hace pocas este, semanas, en los últimos seis meses. Bueno, ahí, 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 está. No, ahí, ahí, está, ahí está. Fui yo, fui yo que apreté el botón mal. Este, y, este, y demás, y fue en términos este, para nosotros un aprendizaje también desde el punto de vista de los equipos. Este, enormemente valioso. Trabajar en terreno, en los países, con los equipos técnicos de los países, a nosotros también, a los equipos de la OEI, al equipo del BID también estoy seguro, nos nutrió en términos de cómo están viendo este, y cómo combinan esta situación entre responder a los efectos de la pandemia y a la vez pensar el futuro de los, de los sistemas educativos. Eh, ¿Por qué impulsar el marco de implementación modular? Y bueno, la, porque esto que decía antes, eh, hay una decisión de, y una mirada de, de empujar esto en términos regionales porque nosotros pensamos que en la medida en que son asumidas regionalmente, estos se replica en los países y genera una sinergia positiva entre los distintos países un solo país no alcanza alcanza y se necesita que sea un movimiento regional en términos de sistemas educativos que se ponen de pie que tratan de responder a las consecuencias del covid pero también piensan en su futuro eh, que este, esta forma modular también por supuesto responde a esta heterogeneidad en los puertos de partida en los que decíamos las formas en que enfrentaron el COVID, la capacidad de resiliencia que tuvieron, la construcción de instrumentos digitales durante todos estos años, nos permitió, por supuesto, construir una hoja de, de, de ruta este, para este proyecto que termina hoy en su primera etapa, que tiene que ver con esta construcción de, eh, que es lo que vamos a discutir, de estas políticas que vamos a, a socializar poner en cuestión y sobre todo tratar de aprender de las experiencias de cada uno de nosotros para entrar en esta segunda fase que, este, que son los pilotos y demás. Pilotos que en algunos casos ya están funcionando, hay este, dos este, que seguramente en el lapso de las conversaciones van a ser presentados y, y comentados y, y demás. Uno en el DF tenemos a. ¿no? Que tenemos acá a Luis Humberto, que seguramente nos va a contar alguna de las este, primeros resultados de, de, de aquel piloto que, que está en marcha en el df pero digamos en la segunda etapa, ya después de, esta, de, este, de estos seminarios, avanzaremos también con, en las medidas de las posibilidades con otros pilotos más. Nuestro objetivo es que para mediados del año que viene podamos mostrar un programa regional que ha impactado este, en, en los sistemas y que tiene resultados para poder verificar y para impulsar en América Latina una, un proceso de cambio. Eh, importante decía Mercedes bien eh, no es una opción para nosotros volver al 19 eh, antes de, de la pandemia el 19 no es el mundo ideal ni el mundo feliz es el mundo del que de alguna forma comentaba este, eh, Mercedes, esto no le quita valor a todo lo que nuestros sistemas educativos han hecho durante más de 100 años para lograr la alfabetización de, eh, y la incorporación este, de numerosos chicos al sistema, pero. El mundo, los cambios, las nuevas herramientas nos obligan a pensar este, nuevos modelos de estructuración de los sistemas educativos que puedan dar cuenta del de el mayor desafío que tenemos en nuestra región, que es por arriba de las brechas económicas y sociales. Sabemos todos que vivimos en, una, en la región más desigual del mundo, poder garantizarle a, a los chicos, no solo el acceso a la escuela, sino, como dice una extraordinaria especialista argentina, el acceso a la educación, que es nuestro mayor, este, mayor desafío en términos de organizaciones de cooperación. Así que nada, bienvenidos a, a este seminario. Espero que este día y medio sea valioso para todos, para aprender de lo que todos podemos contar. Que, y que está puesta en marcha de este programa regional de, de modelos híbridos. Este, lo podamos ver en los próximos años verificándose en nuestros sistemas y siendo, habiendo producido cambios este, importantes y sustanciales en las prácticas pedagógicas, en los aprendizajes de nuestros niños y sobre todo en la capacidad de, de que los sistemas educativos vuelvan a ser eh, ese impulsor del de ascenso social y de sociedades mucho más compactas este, y, y mucho más justas en términos del de, eh, funcionamiento que lo que hoy tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Mateo, <laughs> señor De Gitz, Si claro. quieren como colofón a esta sesión introductoria, si les parece, vamos a ver un vídeo, eh, un vídeo recopilatorio de los talleres nacionales que se han llevado a cabo durante, durante este año presente, dinámico y cambiante, los sistemas educativos de América Latina enfrentan grandes desafíos. Las brechas de aprendizaje entre las familias de mayores y menores ingresos se profundizaron enormemente. El punto de partida es un punto de partida que la mayoría de países latinoamericanos compartimos. No solo fue la pandemia, es el hecho de que los sistemas educativos de la región no estaban totalmente preparados para responder a un choque. De esta magnitud. El COVID-19 aumentó las dificultades para el aprendizaje y los más afectados fueron los más vulnerables, que no contaban con las condiciones necesarias para aprender. ¿Cómo priorizamos aprendizajes para lograr ese cierre de brechas? En toda crisis hay escondida una oportunidad. Nos permitió explorar nuevas posibilidades de llevar la educación a los hogares. Los modelos de educación híbrida probaron ser una herramienta muy eficaz para contener los efectos de la pandemia, pero también demostraron un enorme potencial para transformar la educación en nuestra región. Pasada la emergencia, ¿cómo vamos construyendo una educación híbrida de manera más sostenida a romper la esquema, a imaginar a pensar fora da caixa. Sabemos que a tecnologia não substitui o professor. É necessário Generar experiencias significativas. El proyecto, impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, se propone trabajar junto a nueve países de la región para desarrollar modelos de educación híbrida, innovadores y flexibles, enfocados en las competencias esenciales del siglo XXI. La revolución industrial 4.0 que estamos viviendo también se transforma en la, en la revolución educativa 4.0. El proyecto propone que cada país pueda seleccionar y combinar aquellos módulos de la educación híbrida que mejor se adapten a su contexto y necesidades. Poder producir pilotos y políticas públicas vinculadas a estos desarrollos. Una de las grandes actividades fue realizar talleres de co-creación con cada país para conocer sus necesidades e identificar buenas prácticas de aprendizaje híbrido que ya están ocurriendo. Aprender de lo que ya se hizo antes. Hacerlo mucho mejor, transformarlo, readaptarlo, pues eso también es un proceso de innovación educativa. Un desafío para la docencia llevar una nueva modalidad como esta es también un desafío para el Estado generar las condiciones para que eso sea posible. La otra gran actividad del proyecto consiste en llevar a la práctica soluciones concretas para resolver los desafíos educativos que tenemos por delante. Hay que trabajar, digamos, para hacer posibles las políticas públicas, para hacer que la cooperación realmente suceda. Y creo que, el, que la solución es hacerlo todo juntos y esto público. Para cada modelo, vamos evaluando el impacto para mejorar las experiencias y compartir las lecciones aprendidas, y de esa forma poder replicarlas y escalarlas. Una potencialidad enorme, el hecho de compartir experiencias. Estamos convencidos de que como región podemos hacer más que como país individual. Esta iniciativa regional innovadora abre nuevas alternativas y formas de aprender para impulsar una educación pertinente, inclusiva y de calidad en todos los sistemas educativos de nuestra región. Antes de continuar, también hacerles un anuncio, porque he, hecho, he visto que muchos de ustedes estaban haciendo fotografías a las presentaciones en las agendas. Para quien no la tenga, tienen ahí una, una mesa disponible fuera para, para cogerlas. Tienen un código QR con los materiales de la jornada de hoy, entre ellos eh, la presentación. Así que para que digamos también es una cosa híbrida. Entre los. Tienen que coger el programa y luego tienen el QR. Eh, bueno, pues la siguiente mesa eh, desde el terreno, la diversidad de los modelos de educación híbrida en la región. Es el título del informe que nos va a presentar en los próximos minutos don Ricardo Cuenca, a quien invito a ir subiendo al escenario, que es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos. El señor Cuenca es psicólogo social, especialista en el estudio de reformas y políticas comparadas en educación superior, así como en relaciones entre educación y política con perspectiva histórica. Por citar alguno de los lugares en los que desempeña su trabajo, es miembro del grupo de investigación Cambio Educativo para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que también es doctor en educación y es parte de la red Latinoamericana sobre Trabajo Docente, RedEstrado. Cabe destacar que ha sido ministro de Educación del Perú durante el gobierno de la transición entre noviembre de 2020 y julio de 2021 y también director general del Instituto de Estudios Peruanos. Señor Cuenca, la palabra suya. Muchas gracias. Eh, antes de mudar para, para español, agradecer a su presencia y prometer que voy a hablar vagar para ustedes. Muy buenos días eh, con todos, con todas. Muchas gracias. Eh, quiero empezar agradeciendo muchísimo la oportunidad que los colegas del BIT y de la OEI me han dado para acompañar de cerca este proceso eh, que les digo ha sido un proceso fantástico. Eh, por el trabajo que ha hecho eh, los equipos técnicos del BIT y de OEI, pero sobre todo por el trabajo que han hecho sus colegas en, los, en sus ministerios, eh, eh, los profesores de los países, los especialistas en cada uno de los países, que durante dos, tres días, a veces de forma presencial, a veces de manera virtual, han podido conversar y ponerse de acuerdo en algunos temas donde parece que eh, no era posible hacerlo. Eh, yo quiero, eh, eh, además de agradecer este encargo eh, fascinante, eh, decirles que probablemente lo más importante desde la mirada de esta compañía, este proceso, es que... A diferencia de esos discursos fatalistas que se organizan y que se robustecen en la región, eh, la propuesta tanto de la OEI como el BID es justamente la contraria. Sin desconocer que la situación es una situación que debe atenderse, la mirada está puesta adelante. Y no una mirada, insisto, fatalista, sino una mirada muy proactiva. Una mirada constructiva, una mirada de pensar, cómo esto efectivamente puede transformarse en una oportunidad de mejora. Quiero eh, solo ilustrar, antes de, de pasar a la presentación, eh, con una vivencia propia, y permítame que lo haga a título personal, prometo que será lo único, de uno de los datos que mostró Mercedes en su presentación a, respecto de la situación que sucedía en mi país, en el Perú. Eh, mientras fui ministro de Educación, salieron los datos de, publicados por el Ministerio de la deserción, a la cual yo llamo abandono escolar más que deserción. Eh, y una periodista muy importante en el país, este, muy intensa por cierto, eh, me dice, ministro, ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer con estos 253 mil chicos que no estuvieron o que abandonaron la escuela? durante el 2020. Eh, y le dije, bueno, ahora te cuento la estrategia, pero solamente te digo, y le digo a todos quienes nos escuchan, que en el 2019, cuando no había pandemia, 219 mil chicos abandonaron la escuela. Y entonces, la pandemia ni produjo nada, ni todo lo terrible es consecuencia de ello. Es posible que sí se agrave y es por eso que hay que atenderla y es por eso que la mirada en el futuro posible es importante en este proyecto eh, impulsado por la OEI, por el BID, y e insisto que agradezco mucho entonces el que me hayan permitido acompañarlos. Yo quiero eh, en, buena, en buena cuenta hacerles una invitación una invitación para esto, para reflexionar sobre la educación en los tiempos de pandemia, pero sobre todo para transformar esta crisis en una educación. Eh, lo mencionaba Andrés en cada una de sus, de sus eh, intervenciones, sobre todo en el final, aunque debo decir Mercedes que me hubiese tocado a mí estar de pimpinela, que soy el que tiene la barba, eh, y lo mencionaba Andrés, pero sobre todo porque esto no es una frase vacía. Lo que vamos a ver ahora en cada uno de los países que participaron de los talleres, nos demuestran que es posible convertir la crisis en una oportunidad. Y de hecho la están haciendo. Y por eso eh, no es solo retórica, es además una evidencia clara de lo que está sucediendo eh, en los países. Eh, este, esta, Andrés ad, ad, adelantó algo sobre ello. Esta invitación viene de las reflexiones que ha hecho, por supuesto, el BIT y la OEI, así como otras instituciones, de la revisión de la literatura producida sobre el tema. Es increíble la cantidad de estudios que han aparecido en educación asociados al COVID. Solamente, este, si alguien se aburre la mitad de la presentación, cojan el móvil y pongan en el Google Académico Educación y COVID y le van a salir una cantidad de estudios gigantes. Eh, pero sobre todo viene de lo que ya comentó Abba Andrés, de talleres de discusión y de documentos vasos de siete países, muchos de los cuales están aquí presentes eh, y por lo tanto es el trabajo de sus países, es el trabajo de sus equipos, es el trabajo de su gente y de los profesores y de las profesoras de sus propios países. Eh, y por lo tanto el documento y esta presentación tiene un doble propósito. Mirar las respuestas que los países dieron a la educación en tiempos de pandemia, qué es lo que hicieron, qué es lo que intentaron hacer, pero a su vez tiene también una ruta a la transformación de los sistemas educativos. Porque acá viene la primera eh, noticia que diferencia esta propuesta de aquello que eh, se ha ido construyendo como discursos fatalistas y es que la ruta planteada es una ruta planteada desde la reflexión, pero también desde la práctica de los propios países, y yo creo que eso tiene ya un valor importantísimo. Cuando uno mira lo que se ha avanzado, a pesar de las enormes dificultades que tienen nuestros países, es posible darnos cuenta que sí se puede avanzar y sí se puede pensar en la transformación de los sistemas educativos y no solo en la educación híbrida como una posibilidad de usar nuevamente la tecnología en los sistemas educativos, sino transformarla a partir de sus usos. Recuerdo eh, el, las enormes eh, discusiones, fascinantes por cierto, eh, de los historiadores del libro y la lectura, como, como Chartier, como Roger Chartier. Decía que el sistema educativo convulsionó a finales del 19 y principios del 20 cuando ingresó el libro como parte orgánica del sistema educativo. Y entonces generó una convulsión enorme porque los, algunos profesores pensaban que iban a ser reemplazados por esos textos y ya no tenían que contar nada. Este, y otros fascinados, seducidos por esa modernidad que significaba ese ingreso. Eh, estamos ante una realidad más o menos parecida. Eh, algunos años después, y entonces estamos seducidos frente a la tecnología y un poco asustados respecto de ella eh, también. Eh, entonces la gran propuesta que, que se tiene, y esta invitación a discutir estos días, y por cierto, más adelante también, es a considerar a la educación híbrida como un modelo educativo y no solamente como una estrategia Articular, específica y además solo tecnológica, sino es una oportunidad para poder, insisto, transformar el, los sistemas educativos y esto supone, por supuesto, el uso planificado, racional, programado de la tecnología, pero también ponernos a pensar en algunos otros elementos como los vamos a ver y como han salido de las discusiones en estos siete talleres. Ah. Dice que tengo que empezar nuevamente de cero, así que voy a cambiar de broma. Eh, el punto de partida lo voy a hacer muy rápido porque hemos tenido un fantástico diagnóstico eh, presentado en la mesa anterior. Eh, sin embargo, hay algunas eh, buenas noticias, creo, que podemos dar también combinadas con esta... Eh, situación de partida. Y es que los estados en la región atendieron la educación en los tiempos de pandemia y eso es importante. La opción fue seguir dando clases, seguir montando sistemas educativos, seguir avanzando en ellos, a pesar de lo enorme y complejo que era el desafío, porque sucedían en el sistema educativo tres cosas que... Eh, no solo ilustran lo que ha pasado con la educación en nuestros países en los últimos años, sino que hicieron que este desafío sea aún mayor. Primero, que fue una situación inesperada, una situación sin duda compleja, pero sobre todo una situación inexplorada. Cuando me refiero a lo inesperado, es que probablemente una de las cosas más atroces que nos sucedió con la pandemia tuvo que ver con la incertidumbre con la incertidumbre por el presente, por lo que iba a pasar al día siguiente, pero también por la incertidumbre por el futuro. Aparecieron discursos que decían que habían cambios de era uh, y que todo iba a ser absolutamente distinto, hasta discursos que decían, mira, esto va a pasar y luego vamos a estar exactamente igual que como antes, ¿no es cierto?, no vamos a haber aprendido de nada. Eso era única y exclusivamente el reflejo de este temor a la incertidumbre, de este temor de no saber qué hacer. Y esto... Este doble temor, esta doble incertidumbre por el presente y el futuro, probablemente fue lo que más sacudió los sistemas educativos, acostumbrados más bien a la certeza, más bien a veces a la rigidez que da la certeza. Y por eso moverles calendarios, horarios, tipos de trabajo, materiales educativos, formas y sobre todo la presencialidad Terminó siendo un golpe muy duro para ellos. Por lo tanto, inesperado, incertidumbre, incertidumbre frente al futuro, pero frente a lo que pasaba ahora, sumado a la presencialidad física, que es el factor fundante de la educación, ¿no es cierto? La relación cara a cara terminó desapareciendo y esto colocó en una situación muy compleja a los sistemas educativos de la región. Pero lo segundo, este contexto de difíciles y viejas y persistentes desigualdades a las que ya no me voy a referir eh, con, con mayor detalle eh, por lo presentado eh, por Mercedes en la primera parte. Pero lo tercero que tiene que ver con la virtualidad, con la educación a distancia, remota, como quieras, como queramos llamarla, en este gran saco que estuvo siempre reservada a lo excepcional en América Latina inclusive en la estrategia que los estados podían montar para poder atender situaciones que no les eran fáciles hacer. Desde las viejas y maravillosas experiencias de la telesecundaria mexicana en la década de los años 60 hasta el gran, la gran lección uruguaya con el plan Ceibal eh, y la universalización de la tecnología, eh, la educación que no ha sido presencial física siempre ha sido una excepción y particularmente la tecnológica. Esto se reforzó con la pandemia, porque fue la única salida, y entonces se ha asociado a la emergencia. Como hay una emergencia, como no puedo hacer otra, siempre tengo la segunda opción, the second best, lo dirían en inglés. Y lo que creemos es empezar a pensar que no es una segunda opción, que puede ser una primera opción, que no significa un reemplazo a la presencialidad, pero que sí significa que puede planificarse e incorporarse de forma regular en los sistemas educativos para poder aprovechar de las ventajas, algunas de ellas ya mencionadas por Andrés, que nos puede dar. Por lo tanto, educación virtual excepcional, con esa impronta excepcionalidad, grandes dificultades asociadas a las desigualdades y esta enorme, enorme incertidumbre fueron el contexto en el que los países latinoamericanos hicieron enormes esfuerzos por continuar dando servicios educativos durante el año 2020 y 2021. Sobre este punto de partida, ¿cuáles fueron las respuestas que dieron los países? ¿Cuáles fueron las acciones que estos países eh, generaron, a, insisto, a pesar de sus... De los, de los problemas generales, de los problemas particulares y los contextos de cada país, pero también de las posibilidades que tenían a mano, de aquello que rápidamente podían hacer. Y hemos eh, hecho una brevísima línea de tiempo para explicar unas fases o unos momentos de esta educación híbrida eh, realizada durante este tiempo de pandemia. Por supuesto, durante el año 2020 y en algunos países, parte del 2021, la educación híbrida fue tendida como una atención a la emergencia. Con un énfasis muy fuerte en la virtualización, empezaron a producirse rápidamente programas y estrategias que permitan acercar la educación a las casas. Eh, con cuestiones muy puntuales, ya nos contaba Andrés también, desde materiales educativos, programas de radio, de televisión uh, y uso de Internet, pero también algunas cuestiones eh, mucho más eh, sofisticadas y complejas, como por ejemplo trabajos offline eh, en, en comunidades rurales. Eh, y claro, aparecieron programas como Aprendo en Casa en Perú, Aprende en Casa en México y algunas otras versiones con modalidades multimodales en la que a la vez radio, televisión, internet, materiales escritos, es decir, lleguemos con todo lo que podamos para poder seguir dando eh, cuenta del servicio educativo. Esta primera fase de atención a la emergencia estuvo asociada no solo a esa emergencia, sino a la virtualización que se necesitaba para poder llegar hacia ello. Eh, la mitad de los la, en la mayoría de los países de la región, la mitad de las zonas rurales no tienen conectividad a Internet. Eh, 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 en un reporte eh, eh, comparado, interesante, por ejemplo, en las zonas urbanas eh, pobres, en las ciudades grandes de América Latina, el uso de los celulares es muy extendido, pero de eso, casi un 30% son celulares que no son smartphones y por lo tanto no eran de mayor utilidad para el uso de las plataformas que se tenían. Entonces, eh, buscaron alternativas, montaron alternativas, eh, y atendieron una emergencia. Seguramente no de la manera que hubiésemos querido, pero la atendieron. Para que a partir del año 2021, en algunos países y sobre todo en lo que va del 2022, a la educación híbrida haya sido pensada desde la idea de recuperación de aprendizajes y encontrarle un sentido más allá de la emergencia y decir es posible utilizar modelos híbridos en el que me permitan hacer, por ejemplo, ampliación de horarios, esta vez con formas virtuales, para poder recuperar aprendizajes. Eh, tener componentes específicos que van a llegar fuera del horario escolar para recuperar estos problemas que han sido mostrados eh, de los aprendizajes, de ciertos aprendizajes en la eh, educación. Y entonces, por ejemplo, se discutieron algunas cosas interesantes en los talleres como la plataforma de diagnóstico y evaluación de aprendizajes de Brasil o todos aprender en Colombia que tenían el claro objetivo de montar sistemas que permitan poder ayudar a los niños, niñas, jóvenes. Eh, a poder recuperar esos aprendizajes perdidos por estas condiciones que ya hemos conversado. Y esto es interesante porque independientemente de los resultados, todavía tendremos evaluaciones más adelante de todo ello, ya hay un cambio en los propios sistemas educativos de pensar que la educación híbrida puede ofrecer algo más que atender una emergencia, que ser la segunda opción, que ser eh, esta posibilidad eh, de... De atender aquello que no puedo atender, sino que se incorpora en la racionalidad de los sistemas educativos y eso es un paso fundamental. Pero además, en el 2022 se discuten también en los países un nivel mayor, y creo que aquí es donde quiero concentrarme un poco, porque esto es eh, la idea de pensar la educación híbrida como un modelo educativo y cómo esto nos va a permitir transformar estos sistemas educativos para no volver a ese 2019 del que ya nos hablaron Mercedes y Andrés hace un momento. Y que tiene que ver con, mira, atendimos la emergencia, podemos recuperar aprendizajes, pero podemos hacer un sistema educativo con un modelo híbrido. Y hay tres experiencias que se han registrado en estos meses en donde en distintos niveles han intentado reflexionar y discutir y pensar posibilidades para poder hacerlo. En el caso, por ejemplo, de Bolivia y Ecuador, en donde discutieron eh, muchísimo el uso de tecnología para el desarrollo de capacidades de lectoescritura. En Bolivia, además, con el adicional del de, de, componente bilingüe, eh, aquello que los viejos lingüistas estarían pensando que era improbable, era el uso de videojuegos, de módulos y contenidos distintos, de enfoques comunicacionales distintos para desarrollar un conjunto de capacidades relacionadas a la lectoescritura, que sin duda es además uno de los aprendizajes que se evalúa. Y entonces eh, ya no era solo pensar, insisto, cómo uso la tecnología, sino cómo pienso la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura desde un modelo híbrido. O para el caso del Salvador, en donde eh, bajo la misma lógica la idea era cómo usar la tecnología, cómo montar modelos híbridos para el desarrollo de competencias matemáticas. Hace poco estuvimos en un encuentro en, en Braga, en Portugal, donde se discutía mucho cómo el pensamiento computacional tiene ahora la oportunidad para asociarse con los modelos híbridos y desarrollar una serie de competencias matemáticas y no tener problemas este, como los tuvimos algunos de nosotros que nos dedicamos a otras cosas distintas a las matemáticas. Eh, para que se despierten todos, me iba tan mal al final de la secundaria con los logaritmos neperianos que no lograba comprender que la profesora, enternecida por mi esfuerzo, este, por supuesto, eh, sin ningún resultado, me dijo, "Mira, Ricardo, no es que has hecho un esfuerzo, no vas a entender logaritmos neperianos, tienes que salvar la calificación. Haz la biografía de Napier." Salió bien la biografía de Napier. Puedo contarles todo sobre Napier, no puedo decir ni medio logaritmo, por supuesto. Entonces estamos frente a esta posibilidad de transformar las competencias matemáticas, de lectura, de comprensión lectora, de escritura, inclusive, a partir de imaginarnos cómo la tecnología forma parte sustantiva de este proceso. Y esto supone la afectación no solo de las herramientas, no solo del de, eh, uso de Internet, eh, no solo del uso de softwares educativos, sino supone una manera de entender la habilidad de manera distinta, una manera de que el profesor trabaje de manera distinta, una manera de que los estudiantes, que la organización escolar. Lo, lo sea distinta, que el trabajo de los directores o rectores escolares sea distinto, es decir, había un ecosistema de cambio fundamental. Pero aún más osados, los argentinos, sobre todo en el taller de la provincia de Entre Ríos, dijeron, no vamos a hacer solo una competencia, no vamos a hacer solo una parte de esto, sino intentemos ver qué pasa con toda la secundaria. Eh, y claro, toda la secundaria implica un cambio mayor de discusión para montar un modelo híbrido que permita ofrecer una serie de asuntos de atención, particularmente una atención en aquello que aqueja a toda América Latina, que tiene que ver con los problemas de los estudiantes de secundaria para mantenerse en la secundaria. Nuestra secundaria todavía no es tan atractiva como para que los jóvenes continúen en ella. Y entonces, eh, el, eh, se imaginaron, nos imaginamos, ese taller además fue un taller virtual, cómo podía ser esta secundaria en una modalidad híbrida. Y cómo es posible pensar que no es ciencia ficción, sino que efectivamente se puede hacer a partir de, insistió, un conjunto de cambios aún mayores. Si para la lectoescritura y la matemática había que cambiar temas curriculares, de métodos de enseñanza, de didácticas, de pedagogía, para el caso de montar una secundaria con modelos híbridos había que cambiar el sistema. Había que cambiar el rol de las autoridades, el rol de los supervisores, el rol de los directivos, de los docentes, de los padres de familia, sin duda de los propios estudiantes, um, en una especie de gran reforma. Y bueno, esto por supuesto, a diferencia de los casos de la emergencia, están todavía en proceso de construcción, pero un proceso de construcción que tiene sentido, un proceso de construcción que permite darnos cuenta que es posible avanzar en este proceso. En los talleres y, y en los documentos revisados se han compartido algunas ventajas. Ya Andrés mencionó mucho más ordenado que yo algunas de ellas y de manera más específica. Pero de todas las discusiones que hemos tenido en estos siete talleres, en el documento base eh, preparado por el, la OEI y el BIT, que eh, les recomiendo revisar, um, debe estar en el QR también, ¿no? porque tomarle foto a todas las. El, todo el cuadernillo es más complicado. Eh, ¿Qué ventajas tiene es pensar el modelo híbrido como un modelo educativo, la educación híbrida como un modelo educativo? Primero, mejorar acceso y calidad. Es una oportunidad para hacer aquello que los países, eh, eh, aún algunos países en la región, todavía tienen como deuda. Eh, pero sobre todo, porque hay una posibilidad clara de la vieja discusión que la psicología le vendió a la pedagogía de decir que hay que respetar los ritmos y estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Este, así como Andrés hacía referencia al reto de la autonomía, ¿no es cierto? Hemos hablado tanto sobre la autonomía de los aprendizajes, la autonomía de los docentes para su trabajo, este, de respetar los ritmos y estilos de aprendizaje, de recoger los saberes previos, de incorporar esos saberes previos en el desarrollo de estas habilidades, bueno, pareciera ser que por aquí tenemos un camino claro y que es posible hacerlo. Y que esta narrativa de poder um, avanzar... En, esto, o, eh, en esta idea de la flexibilización es posible. Es un cambio duro porque los sistemas educativos están creados en la rigidez antes que en la flexibilidad. Sin embargo, es posible. Pero lo otro, y es que contribuye muchísimo a la ampliación y a la democratización de las oportunidades de aprendizaje. Ya no tengo tiempo, tenía otra anécdota que contarles. Pero es verdad, y creo que cada uno de ustedes lo sabe, que la virtualidad nos ha dado la posibilidad también de ampliar la oportunidad para estudiar, para atender, para asistir de mejores maneras. Quiero terminar eh, con, con dos ideas síntesis eh, de aquello que está pasando ahora y que va a pasar seguramente. Uno es que Todavía hay muchos países en la región en pleno proceso de reflexión sobre qué pasó con sus años de pandemia, sobre cuáles son sus posibilidades de avance, sobre si es posible incrementar algo, no sé si el 2,05% que Mercedes nos propone del PBI, pero ver cómo se puede empezar y eso es bueno. Es bueno que estemos discutiendo eso con esta mirada hacia adelante y eso está pasando en sus países. Pero lo segundo es que hay una tarea muy importante para los ministros, las ministras, viceministros, viceministras, secretarios, secretarias que están aquí y que nos están viendo y escuchando. Y es que hay un conjunto de decisiones políticas y de políticas públicas fundamentales que hay que tomar. Decisiones políticas en el más generoso sentido de la palabra y de decisiones de políticas públicas en el sentido más técnico de la palabra. Es decir, quiero acabar con las desigualdades, quiero eh, atender la educación eh, mucho más amplia de lo que tenemos, tengo que hacerlo a partir de estos sistemas y por lo tanto eh, hay que eh, tomar un conjunto de decisiones políticas y de políticas públicas, porque, entre otras cosas, la 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 nos ha mostrado... En la pandemia que solo con decisiones técnicas no se puede salir adelante. Necesitan los dos tipos de decisiones para poder hacerlo. Detrás de una buena política pública hay, buena, hay una buena política. Yo quiero terminar con un fragmento de una historia, de la historia. En el IEP, en el Instituto de Estudios Peruanos, eh, siempre decimos que todos somos un poco de, un poco historiadores. Y es contarles que en la década de los 60 hubo un golpe de timón eh, que modificó los fines educativos. ¿no es cierto? En ese momento, posguerra, modernización, desarrollo, las respuestas de para qué nos educamos estuvieron, se cambiaron. Ya no estuvieron colocadas en esta vieja idea de decir vamos a formar futuros adultos que permitan construir mejores sociedades pacíficas, democráticas, justas, sino que se movió el objetivo a un objetivo del presente, y era que en ese momento los estudiantes aprendan, bajo el supuesto que a partir de esos aprendizajes íbamos a poder lograr esas sociedades justas, democráticas, pacíficas que queríamos hacer. Eh, la pandemia nos ha mostrado que eh, hay que revisar esto. Y la pregunta es si luego de 70 años no nos podemos dar la oportunidad para poder preguntarnos nuevamente si eso es lo que queremos para la educación. Si realmente el objetivo es que en segundo grado de primaria aprendan o miramos eso de manera más integral. Y entonces atendamos que las mujeres no solo hayan logrado una paridad con los hombres en la matrícula, sino que ante cualquier situación no tengan que tener la carga del trabajo doméstico y eso perjudicar sus vidas. Eso es parte de la educación. Y entonces pensar en esa educación de formación ciudadana, pensar en esa educación que atiende ese ciberbullying y por lo tanto se necesita fortalecer habilidades socioemocionales, no forma parte de esta pregunta de para qué nos educamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Cuenca. Eh, bueno, para el resto de ponentes de la jornada, cuando me vean salir por ahí por la puerta, es que, es que algo ha pasado ahí, sí. Eh, bueno, ahora hasta las 11 y 10 haremos una, una pausa para, para tomar un café y para, para comer algo en la sala de embajadores que está aquí justo, justo detrás, según salen por el pasillo, muy cerquita de aquí. Para las autoridades, a las 11 se hará la foto de familia oficial que va a ser en las escaleras de entrada de Casa América, en el hall que está situado justo en, en la plaza de Cibeles, pero el equipo logístico del evento les, les acompañará hasta allí. Y bueno, pues lo dicho, tanto para los que estamos aquí como para la gente que está por streaming, a las once y diez puntuales, retomamos la jornada. Sí.